sight that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Joder, vaya tela, amigo. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Vaya tela, Ned. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. I guess he's been dumping trash up here for a while. O sea que, según Ned, fue un accidente y directamente lo dejó ahí. There's a clothesline. Directamente lo dejó ahí. Vale, y este es el refugio donde estaba Ned. 3 años lleva aquí, tío. Una foto de Brian Godwin arrancada en un cartel de personas desaparecidas. Brian was a nice looking kid. Para el mejor padre de todos. He... God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. He held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Revistas de chavales. Un hornillo. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Sujeto de Ilaila, 43, revisión anual. Sí, era el mismo, un borrador del informe que encontramos en la zona de... En la zona de las antenas. He wrote down everything he did to us. Everything he did, every... Informe sobre el del sitio de investigación, cómo colarse. Wapiti Station, Bahía Norte, el personal regresa el 10 de agosto. Devolver el equipo prestado, eliminar pruebas del H más D. No dejar rastro. Dejar de Henry y Delilah. Sí. He was scared shitless. Borrador. Un borrador. Sí. Son borradores de los informes. Nos lo llevamos todo. Saco de dormir, una batería, comida, lista de suministros. 2000 onzas de propano, 1,5 cables de meta de la reserva, 400 libras de comida, 3 chaquetas de invierno, 3 sábanas nuevas, 25 cajas de cerillas,
25 libros, baterías de 90 amperios de potencia, calcetines, botas nuevas, cinta adhesiva, prueba de piel de alce, peso a ganar en verano, 35 libras. Para pasar el invierno, ¿eh? Basura. Mesa de trabajo. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Vale. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Red Eagle. Registro de radio. Caminé hasta BT, corté la comunicación por radio. D nunca pidió la lista de excursionistas. Volvió a conectar Delano para se interesar, escuchar a D al mismo tiempo. 2F pasó por la cueva, parece menos interesado. Jules, Julian, Julia, parece un buen tipo. No he visto a Mama Grizzly en 2 meses. Otra vez borracho. Sí, son registros, obviamente. Me han escuchado, creo que hay un programa, aprovecharlo. Informes terminados, seguro es que los encuentran. Casi me pillan el sitio, los informes han funcionado, llamada grabada, usa a mi favor. Uso, encontró los suministros, la llave ha desaparecido, no puedo dejar que Duef encuentre a B. Sí, registros. Directamente. He could see my lookout. Sí. He had quite the view. Me parece que no le interesa mucho ya. Me parece que no le interesa demasiado a. A Delilah. Vale, pues nada, nos vamos. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí y vamos a ir hacia el norte. Vale, ¿dónde estamos? Bien, tenemos que ir hacia allí. Obviamente no vamos a poder salir. Entonces vamos a tener que volver por donde vinimos. Vamos a tener que volver a bajar. Dios, tenemos el fuego al lado, ¿eh? Al lado. Además hace bastante, bastante viento y obviamente eso es lo peor para un incendio. ¿No puedo bajar por aquí? Ah, vale. No me detectaba. Hay algún pequeño problemilla de detectar, ¿eh? Detecta así, así. Vale, oímos los aviones. Supongo que serán obviamente aviones para intentar sofocar el incendio. Bien. Vale. Estamos ahí. Vale, podemos coger esta dirección. Vamos a ir a dar al lago. Rápido, Henry. Vamos a ir a dar al lago, que aquí fue donde encontramos el primer campamento de las chicas. Vamos a ir a dar al lago. Y al norte. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Delilah, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Está hecha polvo, tío. Oh, fuck. Is that a helicopter?
Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. D, what if they don't come back for me? They'll come back. That's their job. Just what if we missed something about, something? I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Just wait. I'm gonna go. Okay. If you have to. I have to. Hike safe. No me gusta esto. No me gusta en absoluto, tío. Me está dando una pequeña sensación de ansiedad muy chunga. Tengo la sensación de que nos quedamos solos, ¿eh? Espero equivocarme, ¿eh? Pero me está dando una sensación de agobio bastante, bastante... La ansiedad, no sé por qué, tío. Esto de... Bien, sí. Lo que pasa es que nos vamos a comer la hostia. No abrimos camino ahí, esa es otra. No vemos camino. Vamos a poder ir, pero vamos a tardar un huevaco, ¿eh? La parte izquierda es más... ahí está, es más directa. Pero bueno, ya está. Vamos por aquí. La parte izquierda es bastante, bastante más directa. Aquí podríamos haber puesto una cuerda, que no, cosa que no hicimos, y hubiéramos llegado muchísimo más rápido. Porque ahora cortábamos ahí y ya está. Pero se nos pasó poner cuerda. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Llegamos bien. Tampoco nos volvamos locos. Estamos ya en la zona de los cables. Bien. Vale, siempre izquierda. Seguimos oyendo, obviamente, los aviones cada vez más cerca, eso es cierto. No se ve nada, tío. Es que no se ve absolutamente nada. Vale, ahí estaba la caja, lo recuerdo. Bien, seguimos por aquí. Y solamente hay que seguir el único camino que hay. Era por aquí. Rodeamos esta gran piedra. Bien. Y continuamos por... ¿dónde? Por aquí. No, aquí está cerrada. Aquí está cerrado. Puede que sea por aquí debajo, tío. Vale, tiene que continuar. Y creo que continúa por debajo. Sí, 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 continuaba por aquí. Por aquí era, sí.
Abajo. Vale, cada vez vamos más al norte. Vale, nos estamos saliendo un pelín del camino, ¿eh? Puede que por aquí... estamos llegando arriba del todo. Sí. Estamos arriba del todo de ese... Sí, recuerdo. Ahí fue donde encontramos la ropa interior y demás. Y bajamos por aquí. Y aquí abajo. Por aquí fue por donde seguimos el caminito de latas de cerveza, ¿recordáis? Vale, supply drop, por aquí. Y aquí a la derecha. Cuando se bifurque el camino a la derecha. Aquí. Ahí arriba tiene que estar. Evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah se fue. Delilah? Delilah se fue, querido amigo. Bien. Esta es la torre de Delilah. Muchísimo más mona que la nuestra. ¿Dónde va a parar? Muchísimo más mona que la nuestra. Tiene que ser complicado, ¿eh? El pasar tantísimo tiempo aquí solos, ¿eh? Henry, datos conocidos, blanco, pantalón corto. No parece que haya mucho. Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock... We found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah.
Me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Well, you could always go take over the crossword at the New York Times. Oh yeah, I could probably fall right into that. New York, big city. Couldn't be further from here. I've never been. Well, when I end up out there... Yeah. So, what about me? I think you should go to Julia. And then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I, yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year, we'll roll around, and then the year after that, and then it's just, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank.
como siempre, algunos minutos, poner un poco las ideas claras y vamos a charlar pues unos minutos, muy poco tiempo, os voy a probar, os lo prometo, sobre lo que nos ofrece este Firewatch. Sabéis que pues cada vez que terminamos un Let's Play, comento bajo mi punto de vista, obviamente, pues los puntos más positivos y más negativos que tiene cada historia que traemos al canal. Siempre digo que es una opinión completamente personal. No tenéis por qué compartirla, por supuesto, pero siempre digo que pediría que la respetarais. En esta ocasión va a ser muy sencillo, porque me parece, bajo mi humilde opinión, que Firewatch es un juego muy, muy notable. A mí personalmente me gusta muchísimo. Me parece un juego que sinceramente, ahora mismo no se me ocurre nada de qué deciros de que pueda tener ciertos fallos. Obviamente no hay nada perfecto, no estoy diciendo que es un juego perfecto, pero estoy diciendo que en general a mí personalmente me parece muy muy completo realmente. Técnicamente, vamos a empezar por hablar por lo técnico, el juego luce estupendamente. Viendo lo que hay, quiero decir, no busca gráficos realistas en absoluto, todo lo contrario. Se ve ese toque cel shading, ese toque casi cómic de cómo está representando el bosque con ese maravilloso uso del color. Es increíble el buen gusto con el que se utiliza el color en este juego. Tema de sonido, principalmente las voces de los actores que representan a los personajes de Henry y Delilah, me parecen sublimes. Realmente son unas voces que se hacen muy muy agradables de escuchar y son unas voces que realmente pues a los pocos minutos realmente te encariñas, ¿no? de escuchar esas voces tan particulares, esa profunda voz de Henry y esa voz de Delilah, entre cariñosa y divertida. Aparte, temas musicales, vemos que la música ambienta en ciertos momentos, pero hay partes o puntos que realmente pues tienen unos temazos increíbles, como por ejemplo vemos en los créditos del final de este Firewatch. Los personajes principales, por un lado tenemos a Henry y Delilah, unos personajes con los que logras un nivel de empatía muy muy alto en muy muy poco tiempo. Y es un poco por lo que realmente destacaría este Firewatch, ¿no? Cómo presenta la historia y hace que se asiente sobre esos dos personajes. Y tampoco es que cuente una historia enrevesada o cuesta historia. Eso es algo de lo que realmente más me llama la atención de este Firewatch, ¿no? Es una historia ciertamente sencilla, pues que se va desarrollando con esa parte intermedia, bueno, donde hay un poco de misterio sobre lo que ocurre pues con el niño, lo que ocurre pues que alguien nos está escuchando, esas instalaciones que encontramos, donde hay pues un pequeño toque de misterio, pero luego vemos que es algo mucho más común, ¿no? Y es la historia de dos personajes comunes contando historias comunes, y eso lo hace muy 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 bien y lo hace muy muy especial. Yo creo que no es un juego para todo el mundo, esto que quede claro. Creo que es un juego enfocado a un público, digamos, adulto, ¿no? A un espectro de gente, pues digamos, con cierta edad. No quiero decir, que nadie me entienda mal, no quiero decir que no lo puede jugar gente joven, por supuesto. Pero yo creo que tiene puntos o tiene connotaciones o tiene retazos de la vida de una persona pues que ya lleva unos años, que tiene unos años, que ha pasado por X cosas y creo que se nota mucho en la historia. Me parece un juego maduro en ese sentido, para un público maduro, pero vuelvo a repetir, puede jugarlo a cualquiera de cualquier edad, por supuesto, pero opino que se va a apreciar más por la gente pues de X edad, ¿no? Podríamos decir que es un juego corto, pero yo en el momento en que lo compré, es un juego indie, es un juego de un estudio pequeño, es un juego que en el momento que yo lo compré valía 14 euros por unas 5 horas, puede ser. Obviamente, eso ya depende de cada uno, pero yo creo que por ese precio, pues un juego de 5 horas. Y además un juego tan especial, ¿no? Yo creo que está más que bien. Richard, ¿estás diciendo que es el juego perfecto? No, no estoy diciendo que es el juego perfecto. Estoy diciendo que a mí, a nivel personal, pues me ha impresionado mucho, la verdad. Me ha impresionado mucho por eso, por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y hace de este Firewatch, en mi opinión, un juego que merece mucho, mucho la pena. Yo os recomiendo completamente que lo juguéis, porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Mucho. Y eso no se puede decir de todos los juegos.
O sea que, de verdad, un verdadero placer jugar con vosotros o vivir esta historia con vosotros, compartirla con todos vosotros. Un gusto teneros día a día aquí en el canal. Gracias a todos los que seguisteis el Let's Play pues de forma habitual, a los que visteis algún capítulo suelto, a los que pasasteis por el primer capítulo simplemente por curiosidad. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Por cosillas como esta, pues me encanta lo que hago, de verdad. Y simplemente os invito a próximas aventuras que se vendrán aquí al canal de Chamino79 Betaco. Muchísimas gracias por estar ahí y sin más me despido. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, dejaré en comentarios, quiero saber qué opináis, si os gustó, si no os gustó, si lo vais a jugar, si tenéis pensado jugarlo, de verdad, dejadlo en comentarios, que como siempre digo, pues para mí y para el canal son muy importantes. Y nos vemos en próximas historias. Un saludo para todos, fans.